Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Bien, compañeros, compañeras, buenas tardes. Miembros de la dirección del sindicato, personalidades que nos acompañan, bienvenidos todos. Hoy nos hemos dado cita aquí a este acto célebre de gran trascendencia histórica para nuestro gran sindicato mexicano electricista. Para iniciar con esta toma de protesta, voy a solicitar la presencia de este estrado de mi compañero Carlos Magariño Luévano, para que presente su renuncia al cargo de representante propietario principal del Grupo de Tulán. Compañeras, compañeros, buenas noches. A la Comisión Autónoma de Justicia, a la Organización en General Salud, me permito presentar ante esta honorable asamblea mi renuncia al puesto de representante propietario principal del Grupo de Jubilados, periodo 2013-2014. Mi petición se encuentra enmarcada, como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales, por haber resultado electo al puesto de prosecretario de jubilados, periodo 2014-2016, fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, buenas tardes a todos. Compañero Carlos Magariño Luévano, credencial 044845, número de trabajador 024569 del Grupo de Jubilados, Salud. En contestación a tu escrito de fecha 14 de julio del año en curso, mediante el cual solicitamos renuncia al cargo de representante de propietario principal del Grupo de Jubilados, periodo 2013-2014, de acuerdo como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestro estatuto sindical en vigor, te comunico lo siguiente. Esta Comisión Autónoma de Justicia la acepta por encontrarlo debidamente fundamentada, de acuerdo a lo que establece en el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos vigentes para el periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 14 de julio del 2014, Comisión Autónoma de Justicia. Bien, compañeros, para continuar con esta toma de protesta, voy a solicitarle a mis compañeros pasen frente a este estrado a mi camarada José Fernando Muñoz Ponce, Eduardo Bocatilla Sarza, Fernando Armesco Castillo, Hugo Álvarez Piña, Gerardo Velar Flores, Humberto Morales Morales, Juan Luis González Vargas, Carlos Magariño Nuevo y Rafael Ramírez Quintana. Bien, compañeros, solicito a todos los presentes ponerse de pie y a aquellos compañeros que traigan cubierta la cabeza a favor de descubrirse. Le recuerdo a mis compañeros electos al Comité Central que una vez formulada la pregunta podrán levantar el brazo izquierdo con el puño cerrado y deberán contestar protesto tal y como tú lo has dicho. Compañeros electos, para integrar el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas para el periodo 2014-2016, honorable asamblea, basado en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi calidad de juez de
de la Comisión Autónoma de Justicia, les formulo lo siguiente. Protestáis, camaradas, José Fernando Muñoz Ponce, como secretario del Interior, Eduardo Bobadilla Zarza, como secretario del Trabajo, Fernando Amezcua Castillo, como secretario de Educación y Propaganda, Hugo Álvarez Piña, como secretario tesorero, Gerardo Abelar Flores, como secretario de Actas y Acuerdos, Humberto Medrano Morales, como prosecretario de Obra Determinada, Juan Luis González Vargas, como prosecretario de Sucursales, Carlos Magariño Luévano, como prosecretario de Jubilados, Rafael Ramírez Grijalva, como secretario del, prosecretario del Servicio Médico, cumplir fiel, honrada y lealmente los estatutos de nuestra agrupación, poniendo en ello todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad. Si deliberadamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores a los compañeros que confiaron en vosotros. Muchas felicidades, compañeros. En este momento voy a proceder a poner el distintivo que deberán portar durante todo el tiempo que dure su gestión. Thank you.
noches, compañeros miembros de resistencia, compañeros jubilados. Me permito dar lectura a mi renuncia, que es la siguiente: Comisión Autónoma de Justicia y a la Organización en General Salud. Me permito presentar ante esta honorable asamblea mi renuncia al puesto de representante propietario principal del Departamento de Operación Redes Distribución, Sección Quejas, periodo 2013-2014. Mi petición se encuentra enmarcada, como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales, por haber resultado electo al puesto de procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, 14 de julio de 2014, y firma su servidor, Elio Roseguera Valencia, credencial 112-107, NUTRA 083-412. Muchas gracias. Elio Roseguera Valencia, credencial 112-107, NUTRA 083-412, Departamento Operación Redes de Distribución, Sección Quejas. Salud. En contestación a tu escrito de fecha 14 de julio del año en curso, mediante el cual solicitas tu renuncia al cargo de representante propietario principal del Departamento Operación Redes de Distribución, Sección Quejas, del periodo 2013-2014, de acuerdo como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales en vigor. Te comunico lo siguiente: esta Comisión Autónoma de Justicia la acepta por encontrarla debidamente fundamentada, de acuerdo a lo que establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos vigentes para el periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 14 de julio del 2014, rúbrica, firma Guillermo Cruz, juez de la Comisión Autónoma de Justicia. Bien, compañeros, para continuar con esta toma de protesta, voy a solicitar a mis camaradas pasen a este estrado, mi compañero Hugo Alberto Ortega Comesaña y mi compañero Elliot Oseguera Valencia. Solicito a todos los presentes ponerse de pie y a aquellos compañeros que traigan cubierta la cabeza, favor de descubrirse. Les recuerdo a mis compañeros electos de la Comisión Autónoma de Justicia que, una vez formulada la pregunta, podrán levantar el brazo izquierdo con el puño cerrado y deberán contestar: protesto, tal y como tú lo has dicho. Compañeros electos, para integrar la Comisión Autónoma de Justicia del Sindicato Mexicano de Electricistas para el periodo 2014-2016, honorable asamblea, basado en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi calidad de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, les formulo lo siguiente: protestáis, camaradas Hugo Alberto Ortega Comesaña, como juez de la Comisión Autónoma de Justicia, Elliot Oseguera Valencia, como procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, velar con todo empeño por la probidad y honradez sindicales de todos nuestros agremiados, por la fidelidad con que deben cumplir nuestros estatutos, pactos y reglamentos, por la equidad y en relaciones de nuestra agrupación y por la actividad y actitud sindicales de nuestros miembros representantes, sin atender a personas ni a cargos. Sí, protesto, tal y como tú lo has dicho. Si deliberadamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores a los compañeros que confiaron en vosotros. Muchas felicidades, compañeros. A continuación, voy a proceder a poner el distintivo que deberán portar durante todo el tiempo que dure su gestión.
Bien, camaradas, para dar seguimiento a esta toma de protesta, voy a solicitar la presencia de mi compañera Mónica Jiménez Acosta para que presente su denuncia ante esta honorable asamblea del cargo de representante propietario principal de consumidores, sección tabuladores. Buenas noches, compañeras, compañeros, Comité Central. A la H, Comisión Autónoma de Justicia y la Organización en General, Salud. Me permito presentar ante esta honorable asamblea mi renuncia al puesto de representante propietaria principal del Departamento de Consumidores, sección tabuladoras, periodo 2013-2014. Mi petición se encuentra enmarcada, como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales vigentes, por haber resultado electa al puesto de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, a 14 de julio del 2014, firma Mónica Jiménez Acosta, credencial 127981, NUTRA 60639. Muchas gracias. Compañera Mónica Jiménez Acosta, credencial 127981, NUTRA 060639. Departamento Consumidores, sección Tabuladoras, Salud. En contestación a tu escrito de fecha 14 de julio del año en curso, mediante el cual solicitas tu renuncia al cargo de representante propietario principal del Departamento Consumidores, sección Tabuladoras, del periodo 2013-2014, de acuerdo como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales en vigor, te comunico lo siguiente. Esta Comisión Autónoma de Justicia la acepta por encontrarla debidamente fundamentada de acuerdo a lo que establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos vigentes para el periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 14 de julio del 2014, Comisión Autónoma de Justicia. Felicidades, compañera. De la misma manera, solicito la presencia de mi compañero Jorge Ulises Uribe Gaona para que presente su renuncia ante esta honorable asamblea del cargo de representante propietario principal, consumidores cobranzas, sección oficinas, repartidor de deudos y avisos. Buenas noches, compañeros. Comisión Autónoma de Justicia y Organización en General, Salud. Me permito presentar ante esta honorable asamblea mi renuncia al puesto de representante propietario principal del Departamento de Consumidores Cobranzas, sección oficinas, repartidores de aviso de adeudo, cláusula 19.1 y cláusula 20, periodo 2013-2014. Mi petición se encuentra enmarcada como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales, por haber resultado electo al puesto de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 14 de julio del 2014. C. Jorge Ulises Uribe Gaona, credencial 112923, NUTRA 22692. Compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, credencial 112923, NUTRA 022692, Departamento Consumidores Cobranzas, sección Oficinas, Repartidores de Aviso de Adeudo, cláusula 19.1 y cláusula 20. Salud. En contestación a tu escrito de fecha 14 de julio del año en curso, mediante el cual solicitas renuncia al cargo de representante propietario principal del Departamento Consumidores Cobranzas, sección Oficinas, Repartidores de Avisos de Adeudo, cláusula 19.1 y cláusula 20,
del periodo 2013-2014, de acuerdo como lo establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos sindicales en vigor, te comunico lo siguiente. Esta Comisión Autónoma de Justicia la acepta por encontrar debidamente fundamentada, de acuerdo a lo que establece el artículo 37, inciso D, de nuestros estatutos vigentes para el periodo 2014-2016. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador, México DF, a 14 de julio del 2014, Comisión Autónoma de Justicia. Felicidades, camaradas. Bien, camaradas, para continuar con esta toma de protesta, necesito la presencia fraternestrado de mis compañeros, de mi compañera Mónica Jiménez Acosta y de mi compañero Jorge Ulises Uribe Gaón. De la misma manera, solicito a todos los presentes ponerse de pie y todos aquellos que traigan cubierta la cabeza a favor de descubrirse. Les recuerdo a mis compañeros electos de la Comisión Autónoma de Hacienda que una vez formulada la pregunta podrán levantar el brazo izquierdo con el puño cerrado y deberán contestar: protesto tal y como tú lo has dicho. Compañeros electos, para integrar la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano Electricistas para el periodo 2014-2016. Honorable Asamblea, basado en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi calidad de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, les formulo lo siguiente. Protestáis, camaradas. Mónica Jiménez Acosta, como miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda. Jorge Ulises Uribe Gaona, como miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda. Velar con todo empeño e integridad por la administración eficaz y honradez de los fondos de nuestro sindicato. Si deliberadamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores a los compañeros que confiaron en vosotros. Muchas felicidades, compañeros. A continuación, voy a proceder a poner el distintivo que deberán portar durante todo el tiempo que dure su gestión. Mantente alerta a nuestra transmisión.